Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Confía tu pasado a la misericordia de Dios, tu presente al amor de Dios y tu futuro a la providencia de Dios. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el libro de Daniel. Martes 3 de marzo, titulado El valor de la intercesión. ¿Qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, donde quiera estemos, han de ascender a Dios y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de su justicia nuestro pedido ante el Padre. A fin de conocerle, páginas 78 y 79. Mientras Pedro y Juan estaban presos, los otros discípulos, conociendo la malignidad de los judíos, habían orado incesantemente por sus hermanos, temiendo que la crueldad mostrada para con Cristo pudiera repetirse. Tan pronto como los apóstoles fueron soltados, buscaron al resto de los discípulos y les informaron del resultado del juicio. Grande fue el gozo de los creyentes. Los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo. Con el corazón lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo. Los Hechos de los Apóstoles, página 55. Mientras la ejecución de Pedro se postergaba mediante varios pretextos hasta que pasara la Pascua, la Iglesia de Cristo tuvo tiempo para hacer un profundo examen de conciencia y para dedicarse fervientemente a la oración. Se mezclaron entonces las sinceras peticiones, las lágrimas y los ayunos. Oraban sin cesar en favor de Pedro, creían que no debían cesar sus labores cristianas y sentían que habían llegado a un punto donde sin la ayuda especial de Dios, la Iglesia de Cristo se extinguiría. Por fin se fijó la fecha para la ejecución de Pedro, pero las oraciones de los creyentes seguían ascendiendo al cielo. Y mientras se recurría a todas las energías y simpatías para elevar fervientes peticiones, los ángeles de Dios montaban guardia junto al encarcelado apóstol. La hora de crisis del hombre es el momento de oportunidad para Dios. La historia de la redención, página 306. Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos, lleva a sus hijos ante el trono de gracia y presentándolos a Jesús les suplica que los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos una fuente de vida. Esas oraciones ofrecidas con fe son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. El Hogar Cristiano, página 241. Te espero el día de mañana y recuerda,
puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!